El jueves pasado, la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua incorporó como miembro honorario al escritor, periodista, luchador social Onofre Guevara, quien es autor de varios libros, entre ellos Un acercamiento a la historia del movimiento obrero de Nicaragua. Nos acompaña esta noche Onofre Guevara con el doctor Rochú. Buenas noches, Onofre. Gracias por estar con Bu nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. El ensayo que presentaste, que leíste el jueves ante los académicos de Geografía e Historia, se llama Resumen de un proceso social marginado y es una reflexión sobre por qué los historiadores profesionales en Nicaragua no le han brindado la importancia que merece la historia del movimiento obrero, del surgimiento de sus distintas fuerzas políticas como el Partido de los Trabajadores y más adelante el Partido Socialista y otras fuerzas. No sé si podés resumir un poco la tesis de ese planteamiento. Vamos a tratar. Aquí se ha interpretado el movimiento obrero como algo marginal totalmente, que nada tiene que ver con los problemas políticos, sociales, históricos de Nicaragua. Pero esa es una visión que yo critico en el documento y no la primera vez que lo hago, porque la historia de Nicaragua no se puede separar de una sucesión, es un proceso, pues, y no puede separar una cosa de la otra. Por ejemplo, el argumento que se podía esgrimir para evitar soslayar, mejor dicho, el enfoque de la historia del movimiento obrero dentro de la política nacional, sería que es un movimiento embrionario, con poca fuerza, recién nacido. Pero yo juzgo, bueno, pero si se interpreta de esa manera, ¿por qué no se interpretó eso el nacimiento de los movimientos liberales y conservadores, que también fueron embrionarios en su momento? Pero algo aún menos posible de separar, que un fenómeno político como el movimiento obrero y el movimiento político tradicional son parte de una misma naturaleza social donde se desenvuelve. Es decir, una sociedad capitalista los produce esos movimientos y no son antojadizos. Tanto un movimiento como el otro son germinados por las mismas contradicciones de la sociedad, y no puedes separarlo en un texto de historia, este movimiento sindical, este movimiento obrero y este partido político. Así es, todo es el mismo proceso. ¿Cómo reacciona la academia, los historiadores a esa obra tuya? Bueno, el hecho de que te están invitando y te han integrado a la academia es un reconocimiento a la validez de esos planteamientos, al esfuerzo que has desarrollado junto con Carlos Pérez Bermúdez y otros colegas al análisis del surgimiento de los primeros sindicatos, las asociaciones mutualistas, el Partido de los Trabajadores, más adelante el Partido Socialista y luego la evolución de todas estas fuerzas políticas en el Frente Sandinista. Pero bueno, ¿cómo sentís vos la contraparte, la academia que ahora te hace miembro de ella? Yo creo que precisamente por exponer una idea contradictoria a la suya, es que ven interesante incorporarme a eso, ¿no? Porque suponen que o reconocen posiblemente en su interior o privadamente que efectivamente mi crítica es valedera, que tengo la razón, ¿no? Que han hecho han tirado una cortina de humo sobre una cosa que es parte inseparable de la historia de Nicaragua. Y así lo interpreto yo, que se trata de una aceptación, una rectificación de sus posiciones, porque al incorporarme, supongo yo, voy a tener la oportunidad de seguir el trabajo histórico del movimiento obrero, tendrán que darle cabida en sus publicaciones. Por ejemplo, van a publicar en la revista de historia de la academia, van a publicar el documento. Pero yo pe pensaba que iba a ocurrir algo más en la presentación, que algunos académicos ahí presentes tienen posiciones políticas un poco contrarias a las que yo sostengo públicamente. Y yo esperaba que ahí iba a reventar, no a reventar, sino que iba a aflorar por lo menos alguna demostración de inconformidad con mis posiciones. Y fue todo lo contrario, porque las palabras que de introductoras que hicieron a la academia fueron elogiosas. E incluso algunos académicos con militancia actual en el Frente Sandinista
al final me dijeron, yo pienso lo mismo, tu posición es correcta. Cuando expresé al final que el Frente Sandinista no era como ellos se creyeron siempre, ¿verdad? O alguna vez nos creímos siempre, los hijos únicos de la historia en Nicaragua, desligándose de todo pasado, toda conexión, todo origen, es decir, origen y actualidad, ligazones políticas, ideológicas inevitables. Pero no, Nofre, ¿no crees que ese es un síndrome que cargan todas las revoluciones? Es decir, la historia comienza con nosotros y hay una ignorancia a todos los acontecimientos anteriores, ¿no? Sí, puede ser un fenómeno general, pero en Nicaragua tiene muchas particularidades que no tuvieron en otras revoluciones. Por ejemplo, en Cuba, ¿qué pasó? Que los dirigentes del Partido Socialista Popular, después de un montón de contradicciones con el movimiento 26 de julio, terminaron como uno siendo presidente de la Asamblea Nacional Popular, redactor a la cabeza de la nueva constitución de la revolución, que fue Blas Roca. Blas Roca, sí. El otro, Rodríguez, Carlos Rafael Carlos Rodríguez. Rafael Carlos Rafael. Rodríguez, era un hombre intelectual muy destacado y respetado por el mismo Fidel Castro. Es decir, no es que hubo, digamos, un proceso suave, rectilíneo, sin contradicciones ni baches, porque hubo contradicciones profundas entre el Partido Socialista Popular y el Movimiento 26 de julio, por una serie de situaciones concretas que no es En ese texto le haces un reconocimiento, un homenaje, que ya lo había leído en otros de tus trabajos, a Carlos Pérez Bermúdez, siendo Carlos Pérez, decimos ahí, quizás el único caso de alguien que estuvo presente en todas las diferentes organizaciones y espacios del movimiento obrero, incluyendo el Frente Sandinista. Sí, todo proceso tiene sus etapas y cada tipo de organización representa esa etapa. Las sociedades mutualistas fueron, digamos, la infancia del movimiento obrero, porque no se trataba de organismos de lucha, sino de mejoramiento social a través de su propio esfuerzo mutuo, pues ayuda mutua. Mutuo. Las uniones obreras que fueron, no suplantaron, sino que fueron naciendo dentro de las mismas contradicciones sociales que iban avanzando en la sociedad nicaragüense, suplantaron a las sociedades, pero estas no murieron, siguieron subsistiendo, porque había condiciones para que todo el mundo conviviera dentro del mismo espacio social. Preguntaba por Carlos Pérez, ¿qué Ah, hace, bueno. qué permite a Carlos Pérez haber estado presente en todo ese proceso? Porque lo que le permite es su convicción y su fidelidad al compromiso que creó desde joven, pues. Él era un obrero barbero y su primera actividad fue en una sociedad mutualista. Luego avanzó en unas uniones obreras, luego se convirtió en organizador sindical. Participó como dirigente del Partido Trabajador Nicaragüense, participó en la constitución del Partido Socialista y terminó con la militancia de segunda promoción del Frente Sandinista. Carlos Pérez te reclutó a vos como historiador del movimiento obrero. Pues no propiamente eso, sino que en la relación que teníamos dentro del movimiento general, él se andaba con sus documentos listos, porque él quería que se escribiera algo, pues. Y él era un gran orador, pero no tenía muchas facultades para escribir. Y entonces me reclutó para que hiciéramos un trabajo conjunto. Y ahí me interesó, ¿no? Pero yo lo había conocido mucho antes de que él se interesara en eso. Yo lo conocí a él desde cuando era él el administrador de un periódico del Partido Socialista en 1945. Bueno, Fred, esta historia de la génesis del movimiento obrero, sus contradicciones, su inserción en la política, ¿cómo ves el momento actual? Es decir, ¿por qué es importante entender ese pasado para ubicarnos hoy, los acontecimientos de la semana pasada o lo que ha ocurrido en estos años, la evolución del movimiento sindical, lo que está pasando, por ejemplo, en estas contradicciones con la empresa B2 Gold en Mina de Limón y con el propio gobierno? Porque eso permite valorar, calibrar hasta dónde un partido determinado o un líder determinado ha sido fiel a lo que pregona, si fue fiel a su causa o ha ido desviándose en el camino hasta convertirse en un elemento contrario a lo que inicialmente combatió, o identificándose más bien con el adversario y alejándose de las posiciones
iniciales que tuvo. Carlos Pérez tuvo ese valor, pues, y esa fidelidad a la causa, y fue evolucionando conforme evolucionaba el proceso de constitución del movimiento obrero y revolucionario, porque si llegó al Frente Sandinista es porque tuvo mucha vinculación a los pasos iniciales del Frente, vínculos con Carlos Fonseca, con uno, con otro dirigente, sobre todo con Tomás Borges. Ellos fueron medio socios, porque la profesión de Carlos para subsistir era visitador médico, y el visitador médico vende medicina, ¿no? Y Tomás Borges, Pérez Bermúdez lo llevó a convertirse en visitador médico. Sí, lo fue. Y entonces, como no tenían recursos para andar en vehículo, cada uno por su lado, compraron a medio un Hilman, que se lo distribuían según las necesidades de su trabajo. Es una sociedad, pues, digamos, dentro de la pobreza, dentro de las limitaciones. Y como te decía, él siguió evolucionando con el proceso. ¿Cómo va el movimiento sindical hoy? Esto que ocurrió en la mina de Limón, hay tres sindicatos distintos, uno independiente que está siendo reprimido, otro asociado a la CST y otro asociado a la CUT. En uno de los, en mi libro último, yo digo, tengo un capitulito ahí corto que digo, el mayor perdedor después del proceso revolucionario fueron los sindicatos. ¿Por qué? Primero porque al identificarse con el proceso revolucionario que jefeaba el Frente Sandinista, ahí había una afinidad ideológica, pero no había una afinidad orgánica, porque cuando se desarrolla el proceso revolucionario, es decir, los trabajos por organizar al pueblo, por defender a la revolución, los sindicatos fueron cediendo autonomía a favor del Frente Sandinista para resolver una etapa histórica que fue la contrarrevolución, la actividad contrarrevolucionaria para apoyar y defender la revolución. Ahí, en ese proceso, los sindicatos estaban dando, digamos, actuando con una visión de vanguardia de revolución, pero sin darse cuenta, inconscientemente, estaban cediendo autonomía política al partido que jefeaba la defensa de la revolución. Y comenzó eso con la, digamos, cooptación de los líderes sindicales. Primero, el primer problema que tuvo el Frente con los sindicatos fue que no tenía dirigentes sindicales. Menospreció la experiencia de los sindicatos que llegaron de la CGT independiente. Los marginaron porque impusieron prácticamente dirigentes sindicales que no tenían ninguna experiencia, solamente venían por su origen social, pues, era obrero y tenía que ser dirigente. En muchos casos, no menciono personalmente a nadie, pero todos esos dirigentes que el Frente Sandinista prefabricó como dirigentes sindicales sin tener experiencia, se convirtieron en lo contrario de lo que quisieron ser. Muchos de ellos son patronos, ahora dueños de empresas que eran del Estado. De manera que ahí pierde la autonomía y el sindicalismo. Pero como en este proceso se va envejeciendo la gente, los marginados con experiencia sindical por el Frente se marginaron de viaje, no surgieron nuevos cuadros con experiencia, sino al calor de lo que acontecimientos últimos, nada más. Y de ahí surgió un poco de dirigentes sin conexiones con el pasado revolucionario de los sindicatos. Los dirigentes actuales de los sindicatos, el FNT, etcétera, no tienen historial de lucha anterior a la revolución. Incluso hay un famoso dirigente diputado, dirigente sindical de comillas, que su militancia no es ni siquiera del 19 de julio, sino del 20 de julio, porque llegó a la plaza de Estelí abandonando su militancia en la Juventud Somocista. Ahora es dirigente sindical nacional. Entonces, no, esa desconexión, la pérdida de autonomía de los sindicatos, la desconexión de los dirigentes actuales sindicales con el historial del movimiento obrero histórico, digamos, se convierten en simples instrumentos políticos que su labor es que, primero, estar bien con el poder, luego servirle al poder para que lo siga manteniendo su título, pues, su categoría de dirigente. Ahora, ¿qué pasa con el caso de Limón?
ahí va a encontrar la contradicción, que es una contradicción que tenía que producirse de una forma natural, objetiva. Y es que esos dirigentes oportunistas que tienen el sello que les dio Daniel de dirigentes sindicales no pueden actuar en favor de los trabajadores de una manera abierta porque contradice el poder que los mantiene. Pero eso no detiene al movimiento sindical. ¿Por qué? Porque esto aflora precisamente en los períodos más críticos en que las contradicciones sociales se manifiestan de manera tan cruda como se están manifestando ahora. Entonces, sale de escena el dirigente sindical oportunista, oficialista, y entra en escena los dirigentes naturales, los trabajadores, porque los trabajadores, es decir, la clase, pues hablando como clase a los trabajadores, producen a sus propios dirigentes en los procesos de lucha más críticos. Ahí van a salir un poco dirigentes sindicales que si no terminan en la cárcel y no renuncian, es el futuro del sindicalismo. ¿Por qué? Porque nace de los digamos del seno de los trabajadores, respondiendo a sus propias necesidades, no sin compromisos políticos. Pueden ser incluso de ellos muchos sandinistas, pero no son dirigentes sandinistas, no son secretarios políticos, son sandinistas de base que no han perdido su bueno, hay varios presos. Aquí estuvo la esposa de uno de ellos la semana pasada en este programa y ella decía, en la Mire Limón, la gente que está haciendo esta protesta es 100% sandinista. Sí, fíjate que hay unas similitudes tan directas con el pasado, que esta posición privilegiada de las minas, ¿no?, protegida por el poder, ya lo tuvieron en el pasado. En todas las minas hubo todo el tiempo luchas obreras. Todas fueron reprimidas. Unas veces por las propias guardias de la minería, asesinatos en masa incluso, que digamos quedaron tapados, ocultos en la historia. Pero aquí las compañías, los enclaves coloniales de las compañías extranjeras tenían su propia guardia, sus propios militares, y reprimían y asesinaban igual que la guardia, y sabían que tenían la colaboración de Somoza, pero pues no había problema. Ahí, hablando de Carlos Pérez, cuando aquí se estaba produciendo el tránsito de Somoza a Leonardo Argüello en 1947, Carlos Pérez estaba preso porque lo echaron preso en la mina, estaba haciendo trabajo sindical. Y al margen de Somoza, cuando Argüello quiso levantar bandera de independencia frente al dictador que lo había ungido a través de un fraude, una delegación obrera socialista se entrevistó en secreto con Leonardo Argüello y ahí le pidieron la libertad de Carlos Pérez y él dio la libertad de Carlos Pérez. O sea que Carlos Pérez le debió la única, tal vez la única orden que dio en su vida como presidente Leonardo Argüello fue decretar la libertad de Carlos Pérez. Gracias, Onofre, gracias, Guillermo. Ahí está un nuevo capítulo de esa historia que sigue escribiendo Onofre Guevara sobre el movimiento obrero y la actualidad. Así es que creo que tenemos que felicitar a la Academia por su apertura, por haberse honrado la misma Academia al invitarte a ser parte de la Academia de Geografía e Historia.